Chachi Guitar. Hoy vamos a tocar este ritmo muy en el rollo Muddy Waters, Jimi Hendrix y cualquiera que quiera tocar un blues rock muy cañero. Nos vamos a tener que dejar un poco el dedo con bastante bend en el segundo traste, que es un poco fastidiado, pero es necesario para ser un poco molón con este tipo de ritmos. Vamos a verlo. Este ritmo tan vacilón está en mi, por lo que lo primero que vamos a tocar es la sexta, cuerda de mi al aire, golpe para abajo. Lo segundo, primera y segunda cuerda con golpe para arriba. Esta mano la utilizo un poco sin poner ningún acorde y voy parando un poco. Y ahora viene la clave de todo. La esencia de todo este riff es el... traste 2, estiramiento que tiene que llegar hasta un si, esto es un la, esto es un si, tiene que ir de aquí, bajarlo, y un ligado, que ahora ya no me sonaba, pues no me quedaba sonido, al cero. Es como, sería como hacer... pero en lugar de hacerlo así, la guitarra nos permite esta magia de los bends. Acabamos en el traste 2 de la cuarta cuerda. Ya tendríamos... sería un pequeño bucle para practicar. ¿Cómo acabamos la frase? Haciendo 0 en la cuerda de la, ligado al 2 y cuerda de re al aire. Final del todo, traste 2 y ya se vuelve a empezar. Eso sería el bucle inicial, y es un poco la base de todo lo que vamos a tocar después. Repito, lo más clave, el que suene bien, el... Ahora, la gracia es que voy intercalando este riff con diferentes arreglos para acabar, para no acabar siempre con el... La primera vez lo acabo así, y la segunda vez lo acabo así. ¿Qué hago esta vez? Un movimiento de esto súper típico que yo creo que todos los guitarristas que nos gusta un poco el estilo blues deberíamos de tener un poco controlado, que es el... Hago otra vez dedo 2, que va a acabar quemadito después de esta sesión de estiramientos y slides, del 2 al 4. Y como veis, tengo el dedo 1 completamente libre, pues lo meto en el traste 3. Vuelvo para atrás con el dedo 2, que nunca ha dejado de estar en el 4. Y 0. Y acabamos con el 2. Ya tendremos la primera frase, que acabamos así. Segunda frase, que acabamos así. Metería otra vez la frase primera. Y ahora viene... un cambio. Para cambiar, voy a subir al mástil a esta posición y acabo la frase aquí. Hago... Estoy en el traste 7 y 8. Y si os fijáis, si estamos en mi y estoy tocando estos trastes, quiere decir que estoy en un mi menor, en esta posición. Pero no es tan cierto como parece, porque en el blues muchas veces está en algo intermedio. En este caso... pongo esta posición, pero estiro el traste 8 para arriba. Así que otra vez volvemos a estar en esa tierra de nadie de mayor menor. Este ritmo sería... Y a mí por inercia me pilla hacerlo con púa para arriba, que queda un poco raro, pero como vengo de aquí... Ahora ya he cambiado de posición, he dejado de estar como en la posición 1... a estar en la posición del traste 7 y voy a hacer lo mismo, un riff, un bucle, y lo voy variando, y va a ser este. La primera vez golpe y traste 10 y ven hasta el 12, un tono. Vuelvo a bajar al 10, 8 y 7. Una vez aquí, hago un trill, ligado rápido, como queréis llamarlo, que sería esto. Lo acabo haciendo así. Este movimiento es pasar de la pentatónica del traste 7, esta posición, a esta otra. Es un movimiento muy rápido él. Pongo traste 7, no 9, y ya dejo esto puesto, tengo estos tres dedos puestos. Y de esta posición, del traste 9, hago un slide al 7. Levanto al 5 y pongo el 7 en la cuerda quinta, que es el mi. Y vuelvo a empezar el compás con esto. Otra vez igual. Hago lo mismo. 10. Bending. 10. 8. Y ahora, si aquí lo hacía aquí, lo hago ahora aquí. Las notas son las mismas. Esto era un re, esto un mi, esto un re y esto un mi. Pero ahora no hay frase final como esta. Aguanto hasta el final del compás aquí. Ya tendría. Vuelvo a empezar la misma frase y aquí aguanto el ritmo, hago hasta el final del compás. Y resuelvo todo esto con esta frase. Y ya volveríamos al ritmo inicial. ¿Qué hago aquí? Hago la posición pentatónica en el traste 7, que sería... No me muevo de ahí, pero hago muchos bends. Hago del 10 al 12, bajo, luego traste 8, 8, 10 y bend. Ya tendría. Y acabo con 9, 8. Y volvería al riff inicial. Todo esto es muy largo, pero te permite poder tocar solo y no necesitar acompañamiento. Quedas bastante guay porque tienes ritmo, tienes solos y sobre todo no importa mucho. Todo tiene que sonar siempre limpio, pero en este tipo de cosas puede sonar bastante salvaje, que no pasa nada si nos metemos una cuerda más o hay algún golpe más en el... No hay que tener una precisión exacta con la púa. Este tipo de cosas que nos recuerdan muy a los años finales de los 60, 70, pues sí suenan un poco guarretes. No diría que mejor, pero tampoco va a ser malo. Espero que os haya molado y busquéis, tenemos muchos vídeos en plan blues y además tenemos en nuestro web un curso dedicado al blues, los solos de blues y cómo tocar un blues de forma efectiva sin volverse loco. ¡Nos vemos!